I believe in America. America has made my fortune. Hay varias razones por las que El Padrino pasó a la historia del cine. Por primera vez, la temática mafiosa y de gángsters se abordaba de una forma más alejada de los excesos del cine noir, y se planteó una historia más elegante, carismática y verosímil. Es de hecho una película que gustó tanto que incluso algunos mafiosos reales comenzaron a copiar e imitar a personajes y comportamientos de la película, ganando notoriedad no solo entre el público, sino entre las propias personas que pretendía representar. Fue una película marcada por tres elementos principales: interpretaciones, dirección y música. Es cierto que el guión y el ritmo de la historia también fueron alabados, pero la forma de representar esta historia en clave audiovisual fue lo que más elogió el gran público y la crítica, y lo que quedó en la memoria de todos. Y estos tres elementos son los que se ven presentes en el clímax de la película. El Padrino ya tenía escenas fantásticas, y a pesar de una resolución, los dos primeros actos de la película son sensacionales, pero la guinda sobre el pastel es su clímax. El último punto de giro que convierte a Michael Corleone en el padrino. Y ese clímax es el bautizo de Michael Francis Rizzi. Siéntense para disfrutar el análisis de una escena que marcó a toda una generación. ¡Bienvenidos a Escenas Legendarias! Toda la escena que veremos a continuación tiene unas connotaciones religiosas muy importantes, y son las que la hacen tan dicotómica y siniestra. En primer lugar, iniciamos en la iglesia donde Michael Francis Rizzi recibirá su bautizo. El padrino, y por tanto encargado de procurar una vida cristiana y la ejecución de todas las tareas que le lleven por el buen camino al niño que está por bautizarse, es su tío Michael Corleone. Recordemos que en la película se menciona varias veces que la gente se dirige a Vito Corleone como padrino, porque en Italia el título tiene significado mucho más allá del religioso, como si fuera una especie de protector popular. Pero hay un detalle realmente siniestro en este bautizo, y no es lo que va a pasar a continuación, que ya lo es, sino el hecho de que Michael está siendo el padrino de un niño al que va a dejar huérfano, porque es el hijo de Carlo Rizzi, su cuñado, que poco después en la película sabemos cómo acaba. Esta es la principal diferencia entre Michael y Vito. Por ejemplo, sin ir más lejos, sabemos que Vito Corleone era el padrino de Johnny Fontaine, un chaval al que le arregló la carrera y al que ayudó a impulsarle en todos sus ámbitos profesionales como a un hijo más. Incluso cuando Tom Hagen era un huérfano que vivía en la calle, Vito decidió adoptarlo y darle una familia. En el lado contrario, la primera acción que lleva a cabo Michael Corleone como padrino de Michael Rizzi, un niño que incluso va a portar su nombre, es dejarlo huérfano y traicionar a su hermana, a la cual ni siquiera le avisa de lo que va a hacer. Esta escena es la que marca la diferencia de cómo son Michael y Vito. Aunque sí es cierto que a Vito tampoco le temblaba la mano, era un tipo más diplomático y calculador, mientras que Michael es más frío y despiadado. Esta escena es la que define todo el arco evolutivo de Michael hacia la más baja corrupción del alma, y que resume el demonio en el que le han convertido la lealtad y obediencia hacia los códigos de su familia. O sea, que esta escena no es solo el clímax de la película, es también la catarsis de Michael Corleone como personaje. Pero sigamos, porque cinematográficamente es una pasada. La escena abre con un plano general de la iglesia y con una música de órgano calmada y sosegada, como una melodía sagrada e inalterable. Ya tenemos dos elementos absolutamente religiosos, que son el lugar y la música. Una música, por cierto, que aparentemente suena dentro de la iglesia, lo cual nos deja claro que es diegética, es decir, es música que existe dentro del
mundo ficticio, que los propios personajes pueden escuchar. Vemos como Kay y Michael suben a la pila bautismal con Michael Ritchie. El sacerdote comienza a pronunciar el sacramento de bautismo y nos vamos a planos detalle. Si nos damos cuenta, toda la escena ha tenido una construcción, de lo más alto a lo más bajo. Comenzamos con un plano general, seguimos con un plano conjunto, para seguir a un primer plano y luego terminar en un plano detalle. La escena se ha diseccionado a sí mismo con cada plano, desde lo grande hasta lo más pequeño, y de repente, nos vamos de la iglesia. Este plano, que es una fantástica correspondencia con el anterior, nos lleva a una habitación donde un hombre está preparando una metralleta. Fijaos en cómo de repente la melodía que escuchábamos en el órgano se oscurece. Pasamos de una melodía en paz a algo más siniestro, porque se nos está preparando para un acto que nada tiene que ver con la religión. Mencionar el genial detalle de estos dos planos correspondientes en el que vemos los pequeños detalles del bautizo mientras Kay le quita la capucha al bebé y de repente cambiamos a un tamaño de plano igual en el que un hombre está preparando su arma con esmero y con el mismo cariño que Kay quita la ropa al bebé. Vamos a ver mucho estos detalles de montaje correspondiendo al bautizo con la preparación de los crímenes. Esto nos deja en claro que ambos actos que vamos a presenciar son sacramentos, uno religioso y el otro criminal. Lo siguiente que vemos es a Clemenza subirse al vehículo con un paquete bastante grande. Volvemos al bautizo y de nuevo Coppola insiste con las correspondencias por montaje. El sacerdote posa agua bendita sobre la boca del bebé y cambiamos a un plano detalle en el que un barbero echa espuma de afeitar en su mano para posteriormente ponerla sobre un hombre. Fijaos en que la cámara ha hecho el mismo movimiento desde un lado hacia el otro, en ambos planos. Coppola, con estas correspondencias por montaje, quiere poner en el mismo plano ambas ceremonias. Insiste en que los sacramentos religiosos y los asuntos criminales de la familia forman una parte estricta y rigurosa de los Corleone. Desdibuja las líneas que separan ambos actos de forma yuxtapuesta. Y estas correspondencias no paran, siguen una y otra vez. De nuevo, hago en la cabeza del bebé y pasamos a una mano sujetando una pistola. Remarcar lo importante que es el discurso sagrado del sacerdote, de fondo, mientras se suceden los insertos en la escena, para entender que todo lo que está ocurriendo pasa mientras se está celebrando un bautizo. Llegamos a un momento clave, que es cuando la escena comienza a acelerarse, y es a partir de la pregunta del sacerdote a Michael. ¿Crees en Dios Todopoderoso? La respuesta de Michael es un sí, a esta y a todas las preguntas que lanza el sacerdote, pero parece que la música celestial no le cree, y cambia a una tensión creciente, a una línea musical que parece prepararnos para algo. Michael, ¿do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only son, our Lord? I do. Ahora se suceden los planos de los que serán la mano ejecutora de Michael. Vemos correspondencias interesantes de nuevo, como la mirada amenazante de Michael, y a continuación Barcini caminando por el cuadrante izquierdo del siguiente plano, alejado y empequeñecido. Aunque esta correspondencia se entiende mejor si juntamos ambos planos, porque por montaje, el efecto que busca es casi subconsciente. Volvemos al plano general de la iglesia y escuchamos los llantos del bebé. Algo va mal, parece que la criatura también lo siente, y la música cada vez es más oscura. Vemos como todo empieza a encajar, y el aura lumínica de todas estas escenas es este dorado anaranjado, casi parece que a la luz de un fuego. Todo empieza a corresponderse, los personajes esperan pacientemente. Vemos por último a Mo Greene descansando sobre una camilla, y esa paz y tranquilidad se corresponde con el bebé de nuevo en el sacramento. La música se calma. El sacerdote pregunta a Michael sobre si renuncia a Satán, y de repente, por un primer milisegundo en la iglesia, se hace el silencio. Y... ¿Do you renounce Satan? I do renounce him. Aquí ha pasado algo, y es un detalle musical magistral. Para empezar, el órgano que sonaba en la escena no está sonando en la iglesia, y la prueba de que no está sonando es que, además de que tal composición no sonaría en un bautizo, las notas siniestras que suenan jamás se reproducirían en una iglesia. ¿Por qué? Porque existe algo llamado el diablo en la música, y es mismamente lo que acabamos de escuchar.
Desde la Edad Media hasta aproximadamente finales del siglo XIX existía un intervalo musical que fue deliberadamente evitado por más de 10 siglos y prohibido en las iglesias católicas. Este intervalo musical era el tritono, un fenómeno musical que ocurre cuando se abarcan tres tonos enteros. Varios historiadores, musicólogos y teóricos a lo largo de la historia han denominado al tritono como el diablo en la música, y ha sido un recurso musical rechazado y evitado porque, según muchos músicos y teóricos eclesiásticos, suena extremadamente siniestro y como una llamada al mal. Pues lo que acaba de sonar aquí, gracias a Nino Rota, es un tritono disminuido que luego se resuelve en uno dominante. Básicamente, la música ha respondido a la pregunta del sacerdote y a Michael. ¿Renuncias a Satán? Y la música responde. Lo más jodido y retorcido de esto es el hecho de que el tritono está sonando en un órgano, que es el instrumento más religioso y eclesiástico que puede haber, haciendo que esto, precisamente, si sonara en una iglesia, fuese casi una blasfemia. ¿Qué es lo que está haciendo Michael con su cinismo? Está declarando en una iglesia ante Dios que renuncia a Satán mientras asesina a sangre fría a 10 personas. Y además de eso, planea el asesinato del padre del hijo que está siendo bautizado. El órgano, que antes era un acompañamiento diegético para generar ambientación en la iglesia, se ha convertido en un elemento clave de la escena y ahora ya no acompaña el bautizo, sino que acompaña los asesinatos de la familia Corleone, de forma extradiegética, lo que convierte a esta escena en algo completamente dicotómico, a muchos niveles. Y a pesar de que sea una escena dicotómica, Coppola consigue unir con maestría ambos escenarios, un bautizo y una matanza, para desarrollar la caída moral de Michael. Es más, hay un detalle fantástico en la escena, y es que siempre que los personajes matan a alguien, no vemos a los asesinos y a las víctimas en un plano conjunto, sino que Coppola aísla a los asesinados. No muestran a estas personas muriendo, las aliena, y nos muestra también lo gráfico y cruel de sus muertes. De hecho, si nos fijamos en los dos primeros asesinatos, las líneas plásticas y visuales de las muertes son antinaturales, están invertidas. ¿Por qué? Porque cuando leemos un cuadro o una composición, siempre empezamos a leer de izquierda a derecha. Básicamente porque en Occidente escribimos de izquierda a derecha. Entonces, lo que sería diferente para una persona árabe o asiática, para nosotros es lo normal. Solemos leer todo, incluso las imágenes, de izquierda a derecha. ¿Desde y hacia dónde mira Michael constantemente durante el bautizo? De derecha a izquierda. ¿Cómo ocurren la mayor parte de los asesinatos? De derecha a izquierda. Es decir, de forma invertida a la lectura natural. Imagino que Coppola invierte las líneas visuales y la forma de leer los planos a cómo se haría de forma natural para mostrarnos lo antinatural y brutal de lo que está haciendo Michael. Además, ya sabemos qué significa cuando algo está invertido o hecho al revés. Sin entrar en cada uno de los asesinatos, que cada uno es brutal a su manera, me gustan especialmente el de Strazzi y el de Cuneo. Para empezar, porque el de Strazzi es sucio y seguramente el más sanguinario y bestia de todos, pero a pesar de eso no podemos verlo. Intuimos que es un asesinato sucio y atroz por el estruendoso sonido de la escopeta, y por ver cómo se mueve, el peso de la misma cuando Clemenza aprieta el gatillo. Pero repito, no podemos verlo, y aún así da la sensación violenta y brutal que probablemente no daría si viéramos el cuerpo de Strazzi haciéndose añicos. Y por otro lado, el de Cuneo es fantástico por la impotencia del mismo, quedándose atrapado en la puerta giratoria y viendo que su vida se va mientras Zizi le revienta disparos con una sed de sangre sádica y salvaje. Cada uno de los asesinatos es genial porque tenemos la violencia y la brutalidad de Clemenza, Zizi y Lampone, con la escopeta, el tiroteo cruel y la metralla, y por otro lado tenemos la profesionalidad y elegancia de Neri y otro mafioso sin identificar, con el tiro en el ojo a Moe Greene y el cálculo en el asesinato de Barzini. Son muertes variadas y que ilustran la técnica y bestialidad de la familia Corleone. Y de nuevo, para finalizar, cuando el bebé recibe el agua bendita, tenemos una correspondencia para finalizar la escena, en la que vemos los cadáveres de las cabezas de familia de la Cosa Nostra que ahora yacen, dando el poder supremo de Nueva York y del crimen organizado a Michael Corleone. Las imágenes son crudas y con líneas plásticas y visuales diagonales, mostrando la inestabilidad de la situación y el desarrollo que esto acaba de significar para la mafia. Es de hecho en el último plano donde Coppola muestra el cinismo de Michael, colando una vela frente al personaje. Una vela que en el contexto de la iglesia significaría que deja entrar la luz de Dios en su alma, pero que, conociendo el contexto y los planos de los cadáveres que aparecen previamente,
podemos entender que la vela simboliza a esos difuntos que Michael acaba de destruir, blasfemando y profanando un acto sagrado. Sin duda alguna, el broche, la guinda, que corona el pastel de una película que pasó a la historia como una de las mejores del medio cinematográfico. Hasta aquí la escena legendaria de hoy. ¿Cuál es la próxima escena legendaria que queréis que analice? Dejad en la sección de comentarios vuestras propuestas. Os agradezco un montón el apoyo que mostráis a esta sección. Si no fuera por ello, no sé si podría continuar en esta plataforma mucho más tiempo. Y ahora tengo claro, chicos, ahora sí, tengo clarísimo que esta es mi casa. Sois mi motor. Muchísimas gracias. Sin mucho más, me despido. Un saludo e id en paz.